Y bueno, amigos, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Y llegamos al combate estelar de UFC 209. Sí, donde Thompson tendrá que verse las caras nuevamente con Tyron Woodley. Es una pelea por el título, por el título. ¡Ay, qué huevada! Estaba hablando un montonazo, estaba hablando un montonazo. Y había cosas de la WWE sobre Samoa Joe, sobre Sami Zayn. Está hablando de muchísimas cosas que han pasado en Raw. Y ahorita veo los comentarios y dice que no se escuchaba el micro. ¡Qué huevada! ¡Ah, demonios! No me di cuenta que el micro no estaba conectado. Bueno, estaba conectado, pero no estaba conectado hasta adentro y por eso no se escuchaba la voz. Bueno, no importa. Estaba presentando el video, ¿no? Le estaba diciendo de que este sábado es UFC 209, un gran evento con muy buenas peleas en su cartelera. Y esta es la pelea estelar para el evento de UFC 209, que es este sábado y les recomiendo que lo vean. Voy a publicar el link de la pelea en mi grupo de Facebook para que no se lo pierdan. Y un día después, el domingo, por fin tenemos Fastlane, donde Goldberg tendrá una nueva aparición para enfrentarse con mi caballo Kevin Owens. Es un buen combate, parece que vamos a ver a Goldberg coronarse como campeón nuevamente. Pero ese no es el combate más importante, ¿no? Porque hay combates muy buenos. Quiero ver a Roman Reigns versus Strowman. Quiero ver a Sami, a mi Sami Zayn, mi caballo, contra Samoa Joe, que obviamente va a perder. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, hay muchos combates. Estará mi Bayley con Charlotte. Y la Sasha Banks, ¿no? Con la Strowman mujer. Pero también le estaba diciendo de que hoy acabo las transmisiones y las simulaciones para el evento de UFC. A partir de mañana voy a estar todos los días, o bueno, todas las noches, simulando las peleas, todas las peleas que hay en la cartera de Fastlane, ¿ok? Así que a partir del martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, vamos a simular combates para que la espera no sea tan larga y así Fastlane va a estar a la vuelta de la esquina. Pero eso vamos a hablar de a partir de mañana. Hoy quiero hablar un poco sobre este combate, que la verdad muchos me preguntan qué me gusta más, la UFC o las artes marciales mixtas, o bueno, la misma huevada, ¿no? La UFC o la WWE, las dos me encantan por igual. Y este UFC 209 va a estar muy bueno. Ya he grabado dos peleas ayer, creo fue antes de ayer, nomás de UFC 209. Es una pelea de revancha que será nuevamente por el título de Tyron Woodley. Estamos viendo la Steve Thompson. Estilo de combate el karate, ¿no? Así que vamos a ver muchas patadas. En el primer combate como que quería pelear seguro y no tiraba patadas porque no quería ser derribado, pero creo que ahora debe haber entrenado mucho su defensa de derribos y espero ver patadas porque en su primer combate no tiró muchas patadas y es su fuerte y por eso perdió. Y ese es el campeón, Tyron Woodley, que la verdad tiene mucho, pero muchísimo poder de nocaut en los puños. De hecho, estuvo bastante cerca de noquear a Thompson, pero el combate llegó a los 5 asaltos, así que este combate también va a ser de 5 rounds porque es un combate estelar. Saludos para Facundo, saludos para Luis Enrique, Teodoro, Armando Fernández, Adolfo Díaz, Valor, ¿Valor? ¡Au! Vamos a ver si chocan los guantes estos niñatos. ¿Chocan los guantes? ¿No chocan los guantes? No se odian, ¿no? Pero es un combate de revancha, así que por ahí los ánimos pueden estar. Ah, se chocan los guantes, bueno. Bien, empezó el combate y tengo que tener bastante cuidado de los derribos y de los puños de Thompson, pero el karate es un arte marcial que usas mucho el contragolpe, no esperas que tu rival baje la guardia y cuando no esté protegiendo su quijada lanzar una super patada alta que podría... ¡Ah! Eso me refería. Y eso es lo que tendría que hacer Thompson. Si quieres ganar, no debes dejar nada a los jueces. Como les había dicho en el primer combate, Thompson no quería pues patear mucho para evitar los derribos, ya que si das una patada mal ejecutada... ¡Ah, no! Y justo es lo que pasó. Y justo es lo que acaba de pasar. Lancé una patada giratoria al aire y quedé desprotegido y me lanzó un jab que, wow, tiene muchísimo poder también el niñato de Wally en el juego. Pero miren, está burlándose de mis patadas. Dice que tengo patadas de niñata y pudo haberme sorprendido nuevamente con un volado. Y eso pasó en la primera pelea, ¿eh? En la primera pelea Thompson recibió una buena combinación que lo dejó Drogi.
Pero, uy, miren. Pero es algo que Thompson no domina, el suelo, así que mejor vamos a pelear a la segura. Vamos a tratar de noquearlo un poco aquí para emparejar el daño, ¿no? Ya que él me dio un volado que casi me deja prácticamente noqueado. Es un combate por el título, es un combate largo de 5 asaltos. Una vez que te das cuenta de que tus patadas no son efectivas, como que ya no quieres lanzarlas, quieres tratar de buscar otro tipo de combinaciones. No es muy bueno. Bueno, sí es bueno con los golpes, pero el fuerte de Thompson son las patadas. Esa, por ejemplo. Ahora quiero ver si tiene la patada. Bueno, es el super rodillazo que fue bastante fácil de bloquearlo. Esa es la pata, esa. Con esa podía noquearlo, pero primero tenemos que dejar ablandada la quijada de Wolby. O esperar que no tenga mucho cardio. Porque si no tienes cardio y recibes esa patada de lleno, prácticamente eres hombre muerto. Bien, preguntas en los comentarios estoy viendo. Saludos para Ángel Uriel, para Tobías Solís, para PipeHD01 y para Tobías Solís. Los comentarios o los saludos después de la pelea, quiero que dure por lo menos 3 asaltos y quiero bañar en sangre al campeón. El campeón es el moreno, ¿eh? Algunos no lo conocen por su nombre porque no ven mucho artes marciales, no ven mucho la UFC. Ven más... ¡Wow! Le dije que era muy bueno derribando Thompson y ahora me quiere hacer el crucifijo, pero me salvó la campana. Comentarios. Eddie, por cierto, eres muy gracioso. Bueno, gracias amigo. Para mí es... bastante, bastante gratificante, ¿no? Que me digas que soy gracioso y que te divierten los videos. Eso motiva mucho para seguir haciendo más. Empezó el segundo asalto y ya no voy a lanzar muchas patadas. Voy a tratar de ver qué tan bien me va con los golpes. El super volado. Ah, también tiene volado Thompson, ¿eh? A ver, Romeza, toma esto. Y esto, no tiene codos. No tiene codazos. Debe tener golpe de superhombre, ¿no? Porque es bastante ágil. Tiene golpe de tambor, me parece. Uy, si tan solo hubiera caído ese golpe, ya sé cómo sorprenderte, moreno. Ven aquí, ven aquí. Y toma esto. Wow. Aunque no podemos hacer muchos golpes de fantasía porque eso me refiero, es muy bueno derribando. Aunque tal vez esté cansado, como carga mucha carrocería, Thompson es muy musculoso. Eso a la larga como que sientes los brazos más pesados, ya no puedes seguir lanzando golpes y por eso necesitas descansar y tratas de llevar el combate a ras de lona. Bueno, ahí prácticamente casi gano, pero bueno, está buscando sorprenderme con una llave de sometimiento. Las patadas del karate, esas patadas de... debería lanzar muchas patadas Thompson para... oh no, quiere buscar el derribo, el campeón no quiere pelear de pie. Tiene burlas Thompson, lo está llamando, lo está retando al campeón. Ah, las patadas al estómago, podemos romperle unas costillas. De esta forma tendremos más chances de ganar. Y de esta forma también el luchador baja la guardia. ¡Oh! Uy, bloqueó. Ese tipo de bloqueo que la... bloqueas con la rodilla, te quitas a ver estrellas, la canilla te duele demasiado. Yo entrenando nada más he recibido esos golpes y la verdad es que... me tiré como una perra al suelo y me quedé gritando. ¡Wow! ¿Cuándo vuelve CM Punk a la UFC? La verdad es que no se sabe, ¿eh? No se sabe quién podría ser el próximo retador de CM Punk. Perdió y se enfrentó con el más novato que había dentro de la UFC. Y perdió. Imagínate que le pongan a alguien experimentado. Pero bueno, sí me gustaría ver a CM Punk nuevamente, ¿eh? En un combate. Pero no sabía contra quién. Y me buscó nuevamente el derribo y lo consiguió. Y ahora quiere... tal vez armar nuevamente el crucifijo, así que tengo que buscar mejorar la postura y lo hizo. Aquí podría perder. Ahí está en modo profesional. Cúbrete el rostro, amigo mío. No puedes perder nuevamente. Claro, porque si Thompson no logra ganar al campeón en esta segunda ocasión que le están dando un combate titular, tendría que regresar al fin de la línea más larga. Y no creo que le vean muy pronto un combate por el título. Mientras el campeón, este intento de sometimiento en dificultad profesional, salir de los derribos, salir de las llaves de sometimiento, es muy jodido. 3 segundos, no me lo querás en 3 segundos, pero logró hacer una herida bastante significante.
Aunque ahí también está sangrando, ¿eh? ¿Fue la sangre de Mia o la sangre de la? Vamos a ver el rostro de Thompson. Bueno, no tiene nada, ¿eh? Pelusín dice que Conor McGregor es el mejor luchador de la UFC. Tal vez no sea el mejor luchador, pero es uno de los mejores. Y de hecho, me encanta cómo pelea Conor McGregor. Me encanta porque ha sido un bocazas, pero ha podido respaldar sus palabras y ha ganado combates que muchos pensaban no podría. Yo creo que este ya sería el último asalto, ¿eh? Ya no quiero que el combate llegue nuevamente a los 5 asaltos y dictaminen este combate como empate, porque cuando es empate sigue siendo pues campeón Tyron Woodley, no cambiaría de manos el título y eso ya ha pasado una vez. Así que necesito que mi caballo karateka venza y ahí está, super patada de mandarte a dormir. Estás tocado, campeón. Hasta aquí llegaste. Y qué hijo de su madre, derribo otra vez. Y cuando teníamos prácticamente la victoria asegurada, logró llevarme al suelo, el suelo que tanto temo. Vamos, Wally, pelea como un hombre. Ay, ah, miren, algo, ah, quieres fajarte conmigo, ¿verdad? Pues ahora verás lo que puedo hacerte. Super, uy, estuvimos tan cerca y a la vez tan lejos de noquearlo con esa patada voladora. Toma esto, esto. Y también ten esto. No tenemos cardio. Aunque podría él también, él tampoco tiene. Tampoco tienes cardio, ¿verdad? Toma, vas a morir ahora. Uy, uno de los dos tenemos ya esta mina para seguir golpeándonos. Así que vamos a fajarnos. Es un suicidio fajarse con Tyron Woodley, pero igual, no queda de otra. Si no lo hago, no voy a ganar. Otra vez derribo, pero qué cabrón, huevón. Me lanza... Oh, me quiere dar eso en el rostro. Pero no se lo voy a permitir, obviamente. Vamos, vamos. Ahí está. Sabía que podría contigo. Y ya no tienes fuerza para derribar a nadie, insecto negro. Toma esto, esto, esto y esto. Sí, logré que mi caballo Tyron Woodley. Tyron, mierda. Stephanie Thompson gane este combate. Vean el... Buscó las piernas, estaba noqueado, pero aún así quería llevar el combate a su zona de confort. Es muy bueno derribando Tyron Woodley, tiene mucho poder de knockout, pero las patadas podrían hacer la diferencia en este combate. La primera vez que se enfrentaron, Thompson no arrojó patadas o no arrojó muchas patadas, así que me gustaría ver más su karate en este segundo combate, ¿no? Que van a tener, es por el título nuevamente. Y quiero ver cómo coronan campeón a mi caballo. Me gusta mucho porque pelea con la guardia baja. Me hace recordar al estilo de combate que tiene Conor McGregor por momentos. Y el nuevo campeón. Ahí está. No sé si escucharán su voz, pero están anunciando de que es el nuevo campeón Thompson. Y yo creo que así va a acabar UFC 209. Y tampoco me molestaría que Tyron Woodley retenga el título, porque Tyron Woodley tiene muchísimas ganas de pelear con Conor McGregor por el título. No creo que Thompson tenga las mismas ganas, pero Woodley sí ha dicho que le gustaría pelear con Conor, campeón versus campeón. Sería grandioso ver ese combate, pero vamos a ver qué pasa. Es UFC 209, pero les recomiendo que lo vean, y si no, pues ya el domingo hay un evento de la WWE. Y mañana voy a subir ya simulaciones de la cartelera de Fastlane, ¿ok? Todos los días voy a estar en vivo simulando las peleas de Fastlane.